Perfecto. Ah, muy bien. Habló el expresidente Santos, Silvia. Hablé. Sí, y dijo que no está de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente que ha propuesto el presidente Gustavo Petro, pero por otro lado, Mateo le pidió a la JEPA tener pragmatismo para resolver todos esos conflictos que se han creado con el Partido Comunes, que es el partido de los exguerrilleros de las FARC. ¿Qué más dijo el expresidente Santos? Silvia, pues el expresidente Juan Manuel Santos acaba de terminar su intervención en el foro Violencia Sexual con ocasión del conflicto armado. Es un evento que se llevó a cabo en la Academia Nacional de Medicina y en el cual pues también participaron funcionarios de la JEP. El expresidente Juan Manuel Santos primero se refirió a la implementación del acuerdo de paz, señalando que para lograr un proceso exitoso en ningún momento se necesita una constituyente. Esto fue lo que dijo. Se puede hacer una reforma con lo que tenemos. Y lo mismo sucede con la implementación del proceso de paz. No necesitamos una nueva constituyente para implementar el proceso de paz. No necesitamos ninguna ley nueva. Necesitamos voluntad política, porque ahí está todo. Está en la constitución, está en las leyes. Silvia, el presidente, el expresidente Juan Manuel Santos también se refirió a esa polémica que se ha desatado por las declaraciones del Partido Comunes. El antiguo secretariado de las FARC, los excomandantes de la guerrilla, pues han dicho que la JEP se está saliendo de sus funciones, no está cumpliendo con su deber y que esto los podría llevar a apartarse de algunas decisiones. Lo que dice el expresidente Santos es que la JEP debe ser más pragmática, avanzar lo que se pueda en algunos casos de justicia, porque en este momento pues hay muchas víctimas del conflicto y no todas, dice el expresidente Santos, pues van a lograr justicia. Esto fue lo que dijo. Creo que la JEP debería tener una actitud similar. Llega un momento donde hay que decir hay suficiente justicia, porque hay más de 9 millones de víctimas y satisfacer a 9 millones de víctimas es imposible. Y lo que puede suceder es que por tratar de ir más allá de lo posible, todo el aparato se pueda derrumbar y debilitar. El expresidente Juan Manuel Santos también reconoció que haber hecho el plebiscito fue un error y que hoy, viéndolo un poco más, digamos, años atrás, pues no lo hubiera realizado. También dijo que se necesita más voluntad política para avanzar en la implementación del acuerdo de paz. Es impresionante, Mateo, gracias.